Cari fratelli e sorelle, una visione di prova En estos días de prueba, mientras la humanidad tiembla ante la amenaza de la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces al cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo Tiempo, la oración que nos enseñó Jesús, nuestro señor. Invito, por lo tanto, invito a todos a rezar varias veces al día, pero todos juntos recitar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía. Pero todos juntos. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Con la misma intención, el próximo viernes 27 de marzo a las 18 horas presidiré un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro con la plaza vacía. A partir de ahora invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación escucharemos la palabra de Dios elevaremos nuestra súplica adoraremos al Santísimo Sacramento con el que al final daré la bendición Urbi a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria a la pandemia del virus. Queremos responder, responder a la pandemia del virus con la universalidad, con la de, la prier, universalidad de la oración, de la compasión, de la, tenereza, de la ternura. De la Permanezcamos unidos. Sentir la Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más y solitarias más y más afectadas. Nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios. Nuestra cercanía a las autoridades que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías, a los soldados que en las calles tratan de mantener el orden. Que se si cumplan las medidas. Que el gobierno quiere para el las medidas de que pide el gobierno por el bien de todos nosotros, la cercanía a todos, Señore, a loro que el Señor les dé la fuerza y la solidaridad para afrontar esta calamidad.